El designado secretario de Estado, Larry Selhammer, se presentó ante la Comisión de Gobierno en Cámara que preside el representante Jesús Manuel Ortiz. Y es que por disposición constitucional el cargo requiere ser confirmado tanto en Cámara como Senado. El ex senador habló sobre su vida personal y pública reconociendo a su entorno familiar. Dijo que de ser confirmado fortalecerá los servicios que ofrece el Departamento de Estado a los centros del servicio integrados y se le dará prioridad a la reconstrucción de Puerto Rico. Y hay quienes lo ven como ese posible enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo para muchos temas que habrá que discutir. Bueno, siendo una legislatura con una mayoría de un partido, un Ejecutivo de una mayoría de otro partido y una participación importante y amplia de distintos partidos en la Asamblea Legislativa, ¿cómo usted, ya no hablando del departamento, como ese jugador que está en el Ejecutivo pero que viene del Legislativo y posiblemente podría ser un enlace entre los dos, esas dos ramas constitucionales? Tenemos que construir puentes y demoler los muros. Para construir esos puentes, los muros de la desigualdad, de la visión político-partidista. En cuanto a los fondos federales asignados para la reconstrucción del país y a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno, Selhammer reconoció la necesidad de ser transparente ante la distribución millonaria de fondos y el apoyo del gobierno central a los municipios en la etapa de ejecución. Los desembolsos a quien realmente tienen un impacto enorme es con los municipios. Entonces, FEMA labora a base de reembolso. Los municipios no tienen liquidez para ejecutar. Pues ya, y próximamente se anunciará, y sé que Ángel Matos tiene un proyecto en esa dirección, ya se va a crear un revolving fund, un fondo rotativo de 750 millones de dólares para que proveerle esa liquidez particularmente a los municipios. Pero si no mejoramos los desembolsos, el fondo rotativo no da. Miguel Ángel Rossi, Félix Alemán, Noticias 360.